¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Enseñarte, un espacio para que ustedes aprendan paso a paso. Pues bien, hoy tenemos un programa de pinceladas de mariposas que sé que les va a encantar. Y recuerden que tenemos una escuela de formación artística en la ciudad de Bogotá, calle 53, número 28A18. Les recuerdo que los cursos son personalizados. O sea, usted viene, entra a ser parte de nuestra formación y empezamos totalmente desde cero. Aquí hacemos a los artistas y usted trae solo su talento, que es más que suficiente. Ese es el 90%. El 10% lo tenemos nosotros. Venga, aquí en Bogotá, calle 53, número 28A18. Bueno, vamos a hacer ejercicios para pincelar mariposas, ¿sí? Ajá, bueno. Entonces, vamos a tener en cuenta este triángulo, mírenlo ahí. Lo mismo, al otro lado, otro triángulo. ¿Listo? Ahí. En esta parte de acá, bajo la sala, vamos a tener en cuenta un rombo. ¿Sí? Que vamos a tener en cuenta un rombo. Miren. Miren. Ahí está. Si ustedes tienen en cuenta estas proporciones, les va a ser mucho más fácil pintar todas las mariposas. Con este ejercicio, voy a hacer todas. ¿Listo? Pero la única diferencia que las voy a hacer pinceladas. Voy a cargar magenta y blanco y voy a hacer este primer ejercicio. Miren cómo subo. Bajo, cierro. ¿Listo? Subo y hacemos una S. Alarga. ¿Listo? Entonces, en la parte de abajo hacemos este otro ejercicio. Derecho, presiona, levanta. ¿Sí? Lo mismo. Derecho, presiona, levanta. Son ejercicios básicos. No estamos haciendo, ahí sí como digo, nada extraordinario. Bueno, miren ahí, tal cual lo van a hacer, no vamos a inventar nada más. Ustedes me preguntarán que por qué los colores se ven tan vivos, porque son color magia, así de sencillo, ¿sí? Y recuerden que los colores, por decir algo, estoy trabajando con un color magenta de color magia, ¿sí? Ahí, el del girasol y color Magi blanco. Entonces miren lo que hago. Vuelvo, subo, presiono y cierro. ¿Listo? Estoy solamente trabajando los mismos cuadrados. Derecho. Ah, otra cuestión. No estemos girando esto. No estemos girando el formato. Primero que todo, no está bien. ¿Sí? Muy bien. Un buen pincelador no gira su formato. Miren ahí. Les digo que es facilísimo. Mientras este ejercicio se va
secando antes del maquillaje, antes de nada. Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo mismo. Otra vez hacemos otro triangulito. ¿Listo? Otro triangulito. Un rombo. Un rombo. Ya tenemos otra ahí. Muy bien. La voy a hacer con otro tono. Muy bien. Coloco blanco y azul. Colocar un toquecito de rojo. Y miren lo que hago. Lo mismo. ¿Sí? Derecho, subo. Pero en este caso, miren lo que hago. Y adentro. Lo mismo hacia el otro lado. Adentro. Muy bien. Aquí la hice lisa y aquí estoy rizando. Así de sencillo, no es más. Muy bien. Entonces, en esta parte de abajo, lo que derecho, rizamos, soltamos, recogemos, rizamos. ¿Listo? Lo mismo hacia el otro lado. Derecho, rizamos, punta, me regreso, rizamos y recogemos. Ahí está. En la una trabajé pinceladas lisas y en la otra lo que hice fue rizar. Y vuelvo y digo, no he hecho nada extraordinario. ¿Puedo aplicar dos, tres capas? Sí. Muy bien. Si esta ya está seca, todavía no están secas, alcanzo a hacer otro ejercicio. Antes de seguir montando aquí, dejar secar. ¿Cómo? Esto es enseñarte y no tenemos filtros, tenemos que dejar secar y arrancamos con otro ejercicio. ¿Sí? Lo mismo lo voy a hacer aquí. Otro triangulito, miren. Otro triangulito. Fíjate que se me acabó la puntilla. Entonces, colocamos aquí otro triangulito, mírenlo. Lo mismo. Hagan estos ejercicios. Mírenlo aquí. Un rombito. Otro rombito. Y ahí salen las mariposas. Pero esta vez, miren cómo la voy a hacer. Que no se note la pobreza, coloquemos más blanco. Uy, se fue mucho, pero bueno. Ahí está la abundancia. Coloco pleno de amarillo. Pleno. En un extremo. Rojo y en el otro extremo amarillo. Miren lo que voy a hacer. Sube. ¿Listo? En un tiempo. En dos tiempos.
sube. Es como si hicieran en un tiempo, en dos tiempos. En un tiempo sale, en un tiempo sale. Muy bien, lo mismo. En un tiempo sale, sale. Miren tan fácil que es. Dejo, estoy dejando secar mis otras capas. Entonces aprovecho. Listo, entonces vamos a esta parte de acá, miren. Lleno. Coloco aquí, subo, movimiento, lleno. Muy bien. Y lo mismo. Hacia esta parte. De abajo. Muy bien. Aprovechamos el mismo naranja. Y lo hacemos aquí. No tan rizado. Solamente en este movimiento. Y lo mismo hacia abajo. Hacemos como la combinación de los movimientos. ¿Sí? En el naranja recargamos al azul. Eso es por combinación de colores. No me digan que no es facilísimo, y sé que ustedes desde la comodidad de su casa también lo están disfrutando tanto como yo. Viene una parte que sé que les va a gustar, que es el manejo del liner, y preparamos un color supremamente oscuro. Para hacerle los remates. Mire aquí. Voy a preparar un color café y miren cómo se hace el cuerpito. Con el liner hago, presiono. Levanto, presiono, levanto, presiono, levanto. Otra vez. Aquí. Derecho. Presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto. Y los cuerpitos quedan muy bonitos. Presiono, levanto, presiono, levanto. Muy bien. Le podemos dar un poco de luz más a un lado que al otro. Con el amarillo.
Voy a trabajar este de acá que está. Vamos a maquillar. Me digan que no son espectaculares. Yo creo que estas son mucho más bonitas que de verdad que las otras. Y esto es más rápido. Pero ahí les doy las opciones. Si ustedes quieren pintar abstractas, ahí las tienen, las pintan más sueltas. Estas son en pinceladas. No, con este azul, este basta. Y no solamente eso, se pueden aplicar en diferentes tipos de flores. Margaritas se ven muy lindas. Esos son toquecitos de coquetería que uno le pone. De verdad me parecen bellísimas. Estoy disfrutando muchísimo. Los detalles, ¿no? Le pueden también colocar puntillismo. Esto ya de maquillarlas, tener el pincel que esté suelto para que no es de marcarlas, sino que el pincel ruede. Les recomiendo dejar secar. Voy a bajar un poquito ahí para que lean la punta del ala esta, ¿sí? Hagan muchísimos ejercicios porque de verdad esto se es ejercitándose, es que uno le va dando más habilidad. En las primeras no les va a salir bien, no se preocupen, no se preocupen. Muy bien. ¿Por qué se ven así de vivas? Recuerden que los estoy pintando con color mate. ¿Sí? Y después de que pintemos con color mate, se van a ver mucho más lindas. Los colores son muy vivos. ¿Sí? Ay, sí, después de que hemos terminado, lo más bonito es aplicar de dos a tres capas de Magifinish. Y ahí sí, como decimos por acá, la sacaron del estadio. Ajá. El Magifinish es una laca acuosa que les va a proteger su pieza. Aquí ya lo que estoy haciendo es el maquillaje, ornamentándolas y colocándole sus arabescos, siendo generoso con su composición.
Tengan en cuenta los primeros ejercicios de los que hicimos, los triángulos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para que así no se nos queden como más armaditas. En la ornamentación está mucho más viva. Vamos aquí. Esta ornamentación queda bellísima. ¿Sí? Recuerden que el color negro yo lo preparo con la mezcla de los tres colores, amarillo, azul y rojo, predominando el azul. Ya es ornamentar. Aquí ya es darle toda esta gama, toda esta belleza. Utilicen un buen liner. Con un buen liner, ustedes tienen todo, ¿sí? De pelo largo. Los de pelos corticos, que son para hacer cosas más detalladas, más, no les suelta como esto. Muy bien. Miren, no siendo más, estas son mariposas empinceladas por One Stroker. Ensayen. Miren, esto es bellísimo. Y lo aprendieron aquí. En enseñarte un espacio para enseñarte paso a paso. Compártalo. No sea egoísta. El egoísta no lleva nada a la tumba. Todo, dejarlo aquí en la tierra. Chao, chao.